Hoy es domingo 11 de octubre del 2015. Son como las 5 y 30 de la tarde. Y estoy aquí en Orocovi, pasando el fin de semana gracias al creador de todas las cosas. Y a mi pana, a Willy, que con su linda familia pues comparto a fuego cada vez que vengo acá. Pues mira, me encuentro en Chorroña Juana, un lugar precioso que en otros momentos he mostrado un video, pero hoy no me gusta porque la gente no entiende. Florica, aquí esto es típico. Baja Yuya se va, o faciales. Pues mira, un muchacho hoy con su novia vino aquí. ¿Pasó por ahí? Se fue un muchacho por ahí para abajo. Por aquí mismo se fue. ¿Cómo? ¿Pues dónde? Por aquí. ¿Por aquí? Se bajó el carro y se fue por ahí para abajo y cayó por ahí para abajo por ese precipicio. Lo que estaba tratando de decir, que hay que tener cuidado, esto aquí en Orocovi, en muchos ríos, los precipicios son que los tienes ahí a la vuelta de la esquina. Pues un muchacho, ella con su novia se parqueó y de momento se le fue un pie por ahí para abajo, brother, y cayó como, yo diría, como 100, 150 pies para abajo. Para el lado opuesto, el chorro años, bueno. Parece que se jodió algo de la espalda porque no puede aún caminar. Pero al menos está vivo. Al menos está vivo, francamente, porque la novia estaba bien llorando y bien preocupada, como cualquiera estaría con un familiar. Perlichué, que por eso subo este video. No nos confiemos. Estamos pendientes de dónde ponemos nuestros pies, dónde pisamos, dónde nos metemos. No es que seamos perfectos, pero estamos en el rol y los problemas están a la vuelta de la esquina, esperando que nosotros los busquemos. Así que nada, para que no le haya pasado nada grave. Todavía es la hora que aún no han podido sacar el muchacho. Jamás pensé que fuera tan difícil un rescate con mi madre. Llevan tiempo, llevan rato con cojones. Dale. Estás viva de milagro, pa. Estás viva de milagro, de verdad. Dale gracias a la vida. Corta. Sí, corta. Sube.
¡Aguanta! ¡Espérate, me cajó de nuevo! ¡Bájalo un chiquito! ¡Bájalo un chiquito, me cajó! Vale, buena vibra, mierda. Ay, Dios mío. Cuando digo Dios mío, ya saben a qué me refiero, a si a eso mismo que ustedes creen, creemos todos. Lo único que pues, más allá, más amplio.